Bueno, chicos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fantástico Live. Estamos aquí en el atraco sigiloso, amigos. Vamos a darle cañita a las misioncitas. Estamos aquí con el señor Lerka, que me va a ayudar a hacer las misiones. Y hermanos, nos quedan. Bueno, la de la tarjeta esta. Bueno, vale, el este no hace falta que me cuentes tu vida, tío. O sea, me cago en mi padre. Esta es obligatoria, lo que no sé es si la vamos a hacer. O no. Bueno, en fin, vamos a hacer primero otras misiones. Vamos a hacer primero la del manodrón. Roba piezas de varios drones de la policía para crear un nanodrón y usarlo dentro del casino. ¿En serio, tío? Bueno, pues vamos a hacer la del nanodrón. Nanodrón time, amigos. A ver cómo es esta, ¿verdad? O sea, tenemos que robar drones para después crear un megadrón, ¿sabes? Es como si nos dedicáramos a robar muchos coches de la calle y después creáramos un Transformer con 25 ruedas, ¿sabes? En fin, a ver qué tenemos que hacer. No tengo ni idea, la verdad. Pues nada, tenemos. Bueno, vale, tenemos varios drones ahí en la pantalla. Bueno, tengo la moto esta con. Claro, pero son drones que están volando, según entiendo, ¿no? No sé, la verdad. Vale, bueno, vamos a empezar por este. Vamos a empezar. Vale, me pone que estamos abajo en el minimapa. Sí, o sea, supongo que serán drones que están volando. Ya sabéis que los drones son súper pequeños. Y encima es de noche, o sea, anda que yo también. Me ha marcado algo ahí esto, ¿eh? Pero, bro. Vale, está ahí, lo estoy viendo, míralo. Mira el drone. ¡Ay, mierda! Que... ¡No, no, no! Loco, ¿cuál es el de disparar? Que se me ha olvidado ahora mismo. Y yo, vale. Madre mía, que no le doy, tío. Bueno, espérate, me está costando, ¿eh? Ahí, vale. Ya tengo que bajar y cogerlo. O sea, me parece un poco hardcore que después de un misilazo al drone, las piezas sigan sirviendo, ¿sabes? O sea, me parece un poco. Me parece rarete. La verdad, un poquito extraña, sí que me suele. Sí que me llega a parecer. Pero bueno, oye. Pasa nada, pasa nada. Vale, el problema es que viene la policía también. Pero bueno, no pasa nada tampoco. En fin, amigos. Vale, Lorca también me está ayudando allí con los drones, así que genial, lo vamos a hacer súper rápido. Vamos a por otro dron. Misión súper. Vamos, súper emocionante, ¿eh, amigos? Encima el dron, vamos, que ni se mueve, está quieto en el aire. Súper emocionante, amigos. Me cago en mi padre. A ver, siguiente dron. ¿Dónde está? Hola, vale. ¡Ya está! ¡Ay, lo que le he dado! Bueno, ¡madre mía! Bueno, espérate. Loco, de verdad, tenía que haber un coche de policía justamente aquí, tío. O sea, de verdad tengo esta suerte. Vale, corre, corre, corre. Más piecitas de dron, eso es. Vale, pillamos la motito. Y nos vamos. Vale, nos falta uno, ¿no? O dos. Uy, uy. ¿Dónde está mi compi, tío? Vale, mi compi está allá a la derecha. Vale, pues voy yo por el último que falta, que es este. Ok, perfecto. Usa para activar y desactivar el humo de contramedia. Ah, vale, esto es. Vale. Esto es por si te disparan. Está guapo, ¿eh? Y además pega con el. Con el color del cielo, que está así como azulado, ¿eh? Anda que no, ¿eh? En fin, no va a hacer falta para esta misión. Tampoco es que sea tan emocionante como que me estén persiguiendo 20 helicópteros como para utilizar eso. A ver, último dron. Ahí estamos. A la mierda. ¿Le he dado? ¿No le he dado? Ah, sí, le he dado, sí, le he dado. Vale, espérate, aquí tenemos. Vale, no. Tenemos un poli acá al lado. ¿Qué pasa, mi niño? Mira, te va a matar un tío en la calvita. Venga, hasta luego. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Ir! Ah, ya lo tengo pillado, ¿no? ¿Lo he pillado? Ah, ya. Chavales, ¿he pillado esto? No lo he pillado, tío. ¿Por qué no me deja pillarlo, bro? Pues no entiendo, chaval, o sea, no me deja llevarlo. Bueno, lleva las piezas de la policía. Vale, creo que tengo que llevar primero esas piezas porque no me deja llevar más de dos, puede ser. Me parece rarillo, chavales. Buah, tengo que ir y volver ahora. Vale. Viene aquí el compi que va a por las piezas. Vale, a ver si a él le deja. Sí, está yendo, vale. Sí, creo que es que se ha bugueado y no deja. ¿Sabes? No deja pillar más piezas. En plan, si llevas dos tienes que entregarlo, ¿sabes? Digo yo, no sé, chavales, un poco raro así. Pero bueno, vamos para allá, llevamos las piezas de los drones. Ah, que son drones de la policía. Interesante. ¿Y está permitido que la policía tenga drones ahí en sitios públicos, tío? Bueno, hombre, claro.
Claro que está permitido, o sea, obviamente. Vámonos. Vale, tengo que librarme de la poli. Vale. Vale, ya está, ¿eh? Ya lo ha cogido mi compañero. Vale, vale, si era eso, era que no podíamos llevar más de dos, creo, ¿eh? Digo yo, ¿eh? No sé. Ayuda a llevar la pieza de los drones. ¿La ha pillado mi compi? Sí, la ha pillado, viene ya para acá. Sí, sí, la ha pillado. Era eso, chavales, que no podemos llevar más de dos. Pues nada, pues vamos a esperar al compañero. Y vamos a ir entrando ya. Bueno, no sé si me dejará entrar. Que va, tengo que esperar. Tengo que esperar, amigos. Pues nada, vamos a matar a este hombre de mientras. No, que me pone la poli, paso, paso. ¿Qué pasa, señorita? Bueno, entonces vamos a ligar. ¿Cómo estamos? Segundo intento. ¡Hombre! ¿Qué tal, paca? ¡Qué tiempo, eh! Parece que... Bueno, y la otra directamente desaparece del planeta Tierra. Fantástico. Madre mía, qué éxito tengo con las mujeres, chicos. Madre mía, Paquito siempre activo, 24-7. Bueno, pues... Has llevado las piezas del dron. ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Sube de nivel! ¡Yuhu! Vale, perfecto. Ostras, son las 4:19 de la madrugada todavía. Es que quiero hacer... A ver, espérate, vamos a hacer ahora... Hola, por cierto, tengo aquí la maqueta del... Del casino, que esto no lo tenía en los atracos anteriores. Pero lo que pasa es que en este lo he comprado. Mira qué guay, Está guapísimo, tío. Muy bueno, bueno. Siguiente misión. Vamos a hacer láser de la cámara. Roba láseres para taladrar la puerta de la cámara. Interesante. Pues vamos a robarlo, ¿no? Láser de la cámara. Vamos allá. No sé, sí, vamos allá. Vamos a darle gallito, no sé lo que tendremos que hacer, pero bueno. Láser de la cámara. Suena a que hace pupa, ¿eh? Suena a que te roza un poco y te deja sin... Te dejas sin un huevo. A ver. Veamos. A ver qué tenemos que hacer. Oye, después lo que yo no sé, el atraco del modo sigilo. El problema de las setas. Super redes de neuronales, que no saben cuándo parar. No sé qué, los soldados, lo que en este caso viene bien. Vale. El mismísimo sistema láser que necesitamos para entrar en la cámara acorazada sin hacer ruido. Vale. ¿Y a quién se lo robó? Ellos no sabrán aprovechar su potencial, te sugiero que se lo quitemos de las manos, ¿vale? Vale, 5 kilómetros, me cago en mi padre, no está lejos, tío. Bueno, nada, la central eléctrica de Palmer Taylor. Por eso, no sé si en el atraco final del casino este, el modo sigiloso, realmente vamos a tener que entrar haciendo sigilo, en plan... No sé si vamos a... O sea, en plan... Que, de que si nos ven, ya no podemos hacerlo. No sé, no sé. Yo creo que no, yo creo que vamos a tener que entrar y si hacemos ruido nos ven, pues empezamos a disparar y ya está. Pero lo que pasa es que la entrada al casino será... Pues eso, en vez de entrar por la fuerza por la puerta principal o entrar por detrás disfrazado, pues entraremos por abajo, por arriba, por la azotea, no tengo ni idea, pero bueno. En fin, vamos para allá, la central eléctrica, que está aquí al ladito, en verdad, no está tan lejos. Bueno, 4 kilómetros quedan aún, Bueno, pero eso, no, queda menos, queda menos. Está detrás de esta montaña, justamente. Bueno, la central está donde están los molinos eólicos, amigos. Pues sí, aquí al lado de mi ciudad hay un... Aquí a 10 minutos saliendo de mi ciudad hay un de estos eólico, tío. Está súper guay, lleno de molinos. De pequeño siempre me quedaba embobado mirando los molinos como giraban. En serio. En fin, vamos. Está guay, ¿eh? Y hay que ver el avance que han sido estos molinos, tío. Que son capaces de crear energía del viento, creo. No sé, a lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? No prometo nada. Vale, tengo que acabar. Vale, acaba con esta peña, ok. Yo creo que si nos liamos a disparar. Bro, es que soy tonto, un poco tonto, sí que soy. Creo que si nos liamos a disparar con esto, es más rápido, ¿no? Lo que pasa es que no. Vale, estamos. Madre mía, esta gente ni se entera, ¿eh? En serio. Bueno, bajamos ya, ni se entera ni nos dispara, ¿eh? Yo no sé qué pasa. Vale, cuidado. No tengo. Un pavo aquí, loco, 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 que lleva una minigun este, ¿eh? ¡Hala, hala, hala! ¡Un fuernado! ¡Que me estoy quemando, pero bueno! Yo estoy flipando. ¡Perfecto, tío! O sea, me quemo, de repente me aparece un fuernado con una minigun. Bueno, que será lo siguiente, no lo sé. Menos mal que, no, que aquí en esta misión tenemos vidas infinitas, que es lo que me flipa. Sí, hay un juggernaut ahí, bueno, te revienta, me revienta, me revienta. Revienta el juggernaut ese, ¿eh? Revienta, tío, hay que matarlo con... Pues no sé cómo hay que matarlo, la verdad, o sea, vale, ya está. Entro al almacén. Me han matado dos veces, tío, seré manco, chaval. Qué mancazo que soy, Qué mancazo que soy, primo. Madre mía, cómo he dejado hecho. Es que no me esperaba un juggernaut ahí, tío.
Me cago en mi pared. Maldito jugador. ¡Oh, Dios! Venga, para adentro. Anda que todo, ¿eh? Nada, amigos. Paquito, que estaba muy fuerte de paquear siempre. Ojo, ven aquí dentro. Aquí dentro nos vamos a encontrar grandes cosas, ¿eh? Me da a mí que sí. Me da a mí que aquí dentro se lía, parda. Ojo. Bueno, tampoco. Madre mía, que no se mueren. ¿Qué es? ¿Qué son, tío? Son armas láser, tío. Qué guapo, es un arma láser, tío. O sea, brutal. Bueno, nos vamos, ya lo tenemos. Pues ya está, misión completada. Bastante easy. Y ahora hay que robar. Es que la misión esta creo que sé cómo es. Hay que robar con un cargo pop algo. Esta misión está más guay. Ahora la veréis. La última. Bueno, la última no, porque tenemos que hacer también la de la tarjeta. Pero esa creo que es repetida. Vale, lleva el láser al salón recreativo. Vámonos. Vámonos, ahí estamos. A preparar el atraquito, amigos, como debe ser. Y ya una vez hagamos este atraco, ya fin del DLC, amigos. Una pena, está guay, me ha gustado. Me ha gustado. Bueno. Tú sabes, ¿eh? Podrían habérselo currado un poquito más, la verdad. Está bien. El atraco, los atracos finales están bien. Eso me gusta. Pero las misiones preparatorias. Todas iguales. Lo que pasa es que siempre roba esto que es diferente. Roba esto y en localizaciones diferentes. Pero es siempre lo mismo, ¿sabes? O sea. Yo que sí, creo que hay muchísimos vehículos en el juego y muchísimas localizaciones y muchísimas cosas para hacer misiones muy guapas, tío. O sea, y no siempre lo mismo, la verdad. Pero bueno, en fin, Rockstar hace lo que le sale de los huevos, amigos, ya sabéis. Al final, pues eso, hace lo que... ¡Eh! Ah, vale, viene mi combi ahí, digo, ¿qué pasa? Que no venía mi compi, tío, me he cagado, digo, nada, pues nada. Lo han matado, creo, algo, porque está muy lejos. Algo le ha pasado, ya te digo yo. Que algo le ha tenido que pasar al pobre suscriptor. Yo creo que le han dado tras. Al pobre. Bueno, vamos. Ahí que voy. Vamos bajando. Vamos bajando. Muy bien, mi niño. Muy bien. Ahí está. Vale. Esperamos aquí. Ah, bueno, podemos entregarlo ya. Bueno, pues lo entrego y ahora, bueno, tengo que esperar a esta, al suscriptor, que ya tiene que estar a llegar. Ahí está, ese coche me flipa, tío. O sea, está muy guapo, vaya llantas que lleva, chaval, brutal. Bueno, ahí viene el compi. Ah, que viene el helicóptero y todo, es que se ha quedado sin moto. A saber, es que habrá puesto la moto en el tejado y se ha quedado sin moto, seguro, tío. Seguro, 100%. Vale. Ahí está, y vamos para adentro, por la otra misión. Misión preliminar completada, sí. Pero lo he dicho, es que son casi todas misiones iguales, ¿sabes? Es lo que me da un poco de pereza. Son bastante similares, tío, las malditas misiones. Pero bueno, es lo único que veo mal de este DLC, la verdad. En fin, vamos a por la última. Bueno, la última no, porque después tenemos que hacer la de la tarjeta. Pero es que creo que va a ser la misma, entonces. Es que no me acuerdo si... En fin, bueno, vamos a hacer esta. Dispositivo PEN. Bueno, vamos para allá. Vamos para allá, a ver, tenemos que hacer, ¿vale? A ver. Pero la de la tarjeta esa no sé si la vamos a hacer. Porque es que creo que va a ser igual. O sea, creo que va a ser lo mismo de siempre. En plan, es que no me acuerdo si en el atraco de por la fuerza fue igual, ¿sabes? La misión esa. ¿Sabéis lo que os digo, no? No me acuerdo si fue lo mismo. Yo no lo vamos a hacer porque creo que sí, creo que fue lo mismo. Vale, una vez me rechazaron para una cátedra de informática en la ULSA. Así que como venganza, hackeé el servidor del personal y dejé una brecha tan grande que hasta un universitario borracho podría encontrarla. Ajá. En fin, gracias a mi increíble capacidad de previsión, sé que tienen un programa de I más D experimental. Que podría ser interesante un dispositivo PEN capaz de apagar todos los sistemas electrónicos del casino. Ajá. Durante varios minutos críticos, este casino pesa un huevo, así que necesitaremos un cargo bot. Vale. Vale, vale, sí, hay que utilizar un cargo bot, ¿eh, amigos? Lo sabía. Pues sí, cargo bot y a robar la mierdecilla esa que es como un líquido así... Típico líquido tóxico que parece allí. ¡Ay, me pica, André! Que parece que si los roz metes el dedo te quedas sin dedo, pues eso. Así que bueno, vamos para allá. Y a ver qué tenemos. Madre mía, me pica, André, una barbaridad, tío, pero una barbaridad, en serio. sorry, my friend. Y ese líquido, pues bueno, será un líquido muy caro, amigos. Es súper imposible de obtener y obviamente vamos nosotros a robarlo. A robarlo. Como siempre, amigos, es que ya estamos acostumbrados. Ahí va Paquito, con toda la cara de felicidad y lo que va es a robar, ¿sabes? Ojo, este hombre. Bueno, ¿cómo corre el desgraciado, eh? Me da que me mata con la hélice. Vámonos. A ver qué tenemos que hacer. Vale.
Miedo, miedo me da, ¿eh? Vale, roba el cargo, bot. Ok. Y yo me cago en mi padre. Ahora. Vale. Hola, buenas. Sí, mira que... venía yo por aquí. ¿Y esta peña tiene pistola? Vale, sí que tiene, sí que tiene, sí que tiene, sí que tiene. Hola, 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 si hay ahí coches blindados y todo. Vale, nos vamos. We have the cargo, bot, man. Vale, y ahora tenemos que volar hasta Ulsa con el cargo bot. Interesante. Y en Ulsa tenemos que robar la mierda. Bueno, espérate, vamos a recoger al suscriptor, pobrecillo. Vente, vente, compi. No, vente, vente, vente. Vente. Vente, papi, vente, vente con papi. Es que me acabo de olvidar completamente del suscriptor, el pobre, ¿sabes? Pobrecillo, tío. Vámonos. Ahí está. Este helicóptero, bueno, cuidado, cuidado que este helicóptero, ya sabéis, que pesa una barbaridad, tío, en serio. Esto es brutal lo que pesa, va súper lento. Intenté levantar con el cargo bobe, un todos contra mí el... ¡Hola, qué guapo ese yate, tío! Blanco y negro. Me encanta. Bueno, intenté levantar el... con el cargo bob un insurgent. Imposible, tío, no lo levanta, loco. El insurgent pesa una barbaridad, tío. No lo levantaba, tío, no lo levanta. O sea, no puede levantarlo. Se queda ahí pillado. Y yo, me pica la nariz un montón. Significa movida, ¿eh? Eso significa movidote. Y yo, está muy lejos, primo. Vale, no, está cerquísima, está cerquísima. Pensaba que estaba fuera de los santos, digo, madre mía, qué pereza, ¿sabes? Pero no, no, está aquí. Está al lado, chavales, está al ladito, primo, está al ladito. Vámonos. Vale. ¿Qué es Ulsa, tío? No tengo ni idea, ¿eh? Ah, es la universidad, creo, ¿no? Eso parece. Eso parece, man. A ver. Vamos, aquí delante, contra. Vale. Soltamos el gancho. Uy, uy, uy. Pero, loco. Ah, vale, que está ahí. Vale, pero yo quiero aterrizar, tío, y echarme una fotillo ahí con la mierda esa, tío. Que eso no se ve todos los días. ¡Ostras, hermano! ¡Qué cojones, tío! ¡LOL! ¿Qué es esto, tío? Hace incluso un sonido raro, ¿eh? ¿Qué cojones, chaval? A ver. Mira, ¿eh? Ay, 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 ay. Es como... una... granada gigante, tío. A ver. Qué guapo, tío. Bueno, vámonos. Pillamos el cargo y lo robamos. Guapísimo, ¿eh? La cosa esa. Es que hacía como un sonido así como... bueno, lo habréis escuchado, supongo. En fin, lo pillamos, chavales. Bueno, a ver si logro pillarlo, porque... roba el PEM. ¡Uy! Pero si lo he rozado. Ahora. Ah, vámonos. Lleva el PEM hasta la subestación. Bueno, espérate que hay que llevarlo a algún lado incluso. Vamos. ¿Y dónde está la subestación esa, tío? O no sé, pero cuidado que no quiero que se me rompa. Cuidado con el árbol, bro, ¿vale? ¿Dónde está, bro? Ah, está ahí al lado. Lo que yo no sé, claro, la subestación esa será para dejarlo ahí, que está al lado del casino. Y como está al lado, pues con la potencia que tiene esto, conseguirá, ¿sabes? Hacer daño al casino, digo yo, no sé. Joder, tío, ahora la policía del huevo, ¿eh? Líbrate de la poli. Bueno, yo voy a ir yendo para allá, que está para allá la mierda esta, así que está al lado del casino, así que no problema. La policía no me va a ver, ¿sabes? Bueno, pues llevamos el PEN este. El PEN también. Bueno, espérate que viene un helicóptero de la poli. El PEN este estaba en el Call of Duty, creo, ¿no? Sí, me suena a mí del Call of Duty. Me suena a mí. Vale, estaba por aquí, creo, ¿eh? Ala, 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 ala. Los coches de la poli, ala. Ala. Vale, no me ven, no me ven, menos mal. ¿Era aquí arriba, tío, por aquí? Será, no tengo ni idea, ¿eh? Qué pisada la poli. Qué pisados. Vale, a ver si consigo librarme ya, tío. Qué pisados que son, ¿eh? A ver. Voy a darle para arriba para que no me vean.
Bien, otro helicóptero, madre. Me va a coger esta. Vale, me va a menos mal. Qué pesado, la policía, tío. Hay que llevarlo, no sé qué. Y no te lo cargues, vale, no te preocupes, bro. ¿Dónde es, tío? Vale, ha visto, está justamente aquí al lado del casino. Y va a servir para eso, para... Pero ¿dónde lo dejo, bro? ¿Aquí? ¿Tal cual? Vale, ya está. Ah. Mi colega. Vaya historia, chavales, misiones completadas, ¿eh? A ver. Ahí está. Pues nada, chavales, lo vamos a dejar por aquí porque la última misión, la de la tarjeta de identificación, es la misma. O sea, eso no la vamos a hacer. Ya tenemos todas las misiones hechas del atraco al sigilo, las preparatorias para realizar ya el atraquito, para dejarlo todo bien preparado, para realizar el gran atraquito, amigos. Así que nada, pues dejar muchos likes y que disfruten en el próximo vídeo el atraco final de sigilo. Así que nada, os mando un beso gigante, mil gracias a todos por ver el vídeo. Y nada, pues voy a intentar terminar el vídeo tirándome a esta piscina. Vale, no ha salido del todo bien, pero bueno. En fin, lo dicho, like, favorito, suscribiros al canal activando la campanita. Código DaniRep, Fortnite, la tienda de Fortnite. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, adiós, amigos.